dresses and money. Calm down, woman. Nick es un personaje bastante especial que se diferencia de todos los demás supervivientes. ¿Por qué? Pues porque casi todos los demás, a pesar de no conocerse de nada, de alguna manera lograban conectarse entre ellos, ya sea por gustos como Coach y Ellis, o por un sentido paternal como Bill y Zoe. Nick lastimosamente no, es más, casi desde el principio les dice a sus nuevos compañeros que los acompañará durante un tiempo, pero que cuando encuentren la oportunidad, se irá por un camino distinto para escapar él solo. Pero como ya muchos de ustedes saben, este es un personaje que irá evolucionando poco a poco con el pasar de las campañas. Y gran parte de este cambio que tendrá será gracias a que sus compañeros le darán su confianza, pero sobre todo uno en especial, Rochelle. Otro gran personaje del que ya hablé en mi canal y que creo que le haré una remasterización a su video porque simplemente me place. Pero volviendo al tema, ella de verdad fue una pieza clave para el cambio de Nick, a tal punto de formar una relación bastante especial, casi igual a la que Ellis formó con Zoe, pero ya hablaremos de eso más adelante. Al igual que los otros supervivientes de Left 4 Dead 2, se tiene información muy escasa sobre el pasado de Nick. Ya haré un video explicando hipótesis sobre el pasado de los protagonistas del segundo juego, pero por ahora continuemos con este. Nick era un ludópata insaciable, amante de los juegos de azar y de los casinos, alguien que quizás se metía en muchos problemas con gente de su misma calaña, ya que en una de sus movidas fue detenido y arrestado por fraude, lo cual lo llevó a aprender una lección muy importante: no confiar en nadie, ya que gracias a esto lo atrapó para ser enjuiciado en Savannah. Después de llegar a esta hermosa ciudad, se da cuenta de que ha sido devastada por un virus del que tanto se hablaba últimamente. Cuerpos tirados por todas partes, signos de lucha por sobrevivir. A él no le importa esto y lo primero que hace es llegar e ir a una tienda de trajes para robar el más caro de $3,000, y de preferencia que sea blanco. Después de vestirse, se da cuenta de que no está solo en la zona. Había otras tres personas que le ofrecieron ir al Hotel Vanna para ser evacuados a una zona segura. Sin muchas opciones, acepta esta propuesta y sin saberlo, empezaría lo que sería su odisea más grande. Cuando por fin llegan a la azotea del Hotel Vanna, se dan cuenta de que el helicóptero ya ha despegado, dejándolos a su suerte. Nick empieza a cuestionarse y a gritar dónde irán ahora, e incluso se pelea con Rochelle y Ellis. Pero Coach lo calma diciéndole que quizás el helicóptero se fue al centro de evacuación que hay en el Liberty Mall, y que los llevará sanos y salvos. Nick, con una actitud siempre pesimista, le dice que si lo lleva lo recompensará de alguna manera, y cuando pasan a ver el mapa de la seda más adelante, este les dice la cruda realidad a sus compañeros, la cual es que no hay muchos sitios seguros a donde ir, pero Ellis y Rochelle le refutan diciéndole que pueden ir a Nueva Orleans para ser evacuados a una zona segura. Él los calla y, al igual que Coach, les dice que mejor vayan a Liberty Mall para ver si la seda todavía está ahí, y sin muchas opciones, ellos aceptan. Cuando bajan por el ascensor, todos se presentan de manera amigable menos él, pues les dice que no hace falta recordar su nombre, ya que piensa separarse una vez que se le presente la oportunidad. Coach le dice que por ahora se ayuden mutuamente para poder sobrevivir y llegar entre todos sanos y salvos hasta el centro comercial. Nick acepta esto, pero de muy mala gana, pues piensa que serán una carga para él. Durante todo el camino hasta el Liberty Mall podemos ver que su personalidad choca bastante con la de Ellis, pues mientras que él es un pesimista, Ellis es demasiado optimista e inmaduro, lo cual provoca las eternas burlas de Nick. Cuando llegan con Whittaker, este les dice su tan icónico diálogo, a lo que Nick le hace problemas y le dice que, si no cumple su palabra, lo matará como a todos los zombies. Le entregan sus refrescos e inmediatamente van al centro de evacuación, donde dice que no hay ningún alma, pero que igual seguirán para confirmar esto. Al ver que nadie los va a rescatar, pregunta junto con Coach si alguien tiene algún plan, y como todos sabemos, Ellis es el que da la idea, pero no sin antes tener una pequeña discusión con Nick sobre quién conducirá el coche. Al final escapan y llegan a un puente levantado en Ryford, donde se topan con una chica joven llamada Zoe. Ellis se sonroja, lo que provoca otra vez las burlas de Nick, pero se saca de quicio cuando Zoe no quiere darles, entre comillas,
la información sobre cómo bajar el puente, lo que provoca que su compañero Francis lo confrontara y se empezaran a insultar entre ellos. Aquí hay algo curioso, y es que si Coach y Rochelle no hubiesen intervenido en su disputa, posiblemente estos dos se hubiesen disparado sin pensarlo. Pero también sin saberlo, esto provocaría el inicio de la evolución de Nick. Francis, antes de decirles lo que tienen que hacer para bajar el puente, coquetea con Rochelle y por alguna razón Nick se siente celoso, a tal punto que, durante todo el camino hacia el otro lado del puente, se la pasa molestando a Rochelle con que Francis es su novio, a lo que ella le dice que Francis es más guapo y simpático que él. Llegando al otro lado del puente, otra vez Nick se pelea, pero esta vez con Zoe, y las cosas no terminan muy bien. Mientras buscaba gasolina para llenar el generador, se topa con el cadáver de Bill y le entra un remordimiento sobre lo que le dijo a Zoe. Saliendo de esa sala, se disculpa con Zoe y Francis le da las gracias por eso, solucionando sus diferencias mientras luchan por conseguir sus objetivos. Durante todo el recorrido por Whispering Oaks no hay cosas relevantes para Nick. Quizás lo único que puedo decir es que demuestra poco a poco que no odiaba a sus compañeros, sino que, como dije al principio, era desconfiado por lo que le pasó antes de que iniciara este infierno. Pero si no fuese así, quizás hubiese sido un poco más diferente al encontrárselos, quizás un poco más amable y menos pesimista, sobre todo con Ellis y Coach. Rochelle es un caso especial, pues casi desde que se vieron por primera vez, él se sentía atraído por ella, ya que, como nosotros vimos, puede defenderse sola y no depende de alguien para que la ayude. Con Rochelle pasa algo similar, y es que a ella se le nota que le gustan los chicos malos, y pues Nick es uno de ellos. Esto yo no lo sabía hasta que vi un video de Candy, pero analizando a detalle los diálogos de cada uno en inglés, me di cuenta de que es verdad. Creo que me enredé un poco, ¿verdad? Continuamos entonces. Escapan de la feria en un helicóptero y se estrellan en un pueblo cerca de los pantanos porque Nick le disparó al piloto que estaba infectado. Mientras avanzan por su camino sin rumbo, les dice a sus compañeros que odia los pantanos, pues su traje se mancha cada rato y no le secan los pies. Ya a partir de aquí empezamos a ver a Nick un poco cambiado a comparación de cómo era al principio, ya que a Ellis le empieza a decir que de verdad lo aprecia y lo toma como un buen sujeto como a Coach. Cuando llegan a la casa de las plantaciones, él llama a Virgil por la radio y este los rescata para llevarlos a Nueva Orleans. Ya en Ducatel, Mississippi, hacen una parada para conseguir gasolina y continuar su camino hacia Nueva Orleans. Sé que no va tan al caso, pero aquí hay unos diálogos graciosos que de verdad me hicieron reír mucho la primera vez que los escuché. Aquí se los pongo. Tengo una corazonada. Dale. No. No va a haber gasolina, espera y verás. Todo lo que pasa durante esta campaña es muy relevante para Nick, pues se da cuenta de que su pequeña aventura con sus nuevos compañeros se ha convertido más en una odisea, y que hasta ahora no cumple lo que dijo al principio, lo cual era irse y dejarlos a su suerte. Pero como ya vimos, este es el personaje que tiene la mayor evolución de todos los que conocemos, y el único que se da cuenta de este pequeño detalle. También parece que, aparte de Coach, él se lleva muy bien con Virgil, pero esto solo es una pequeña especulación mía. Todo esto termina cuando encienden el cartel del Burger Tank y Virgil los rescata de nuevo. Llegando al final de su recorrido, él ya es un tipo cambiado que se preocupa de verdad por los que ahora ya no son sus compañeros, sino sus amigos, y esto se lo deja saber sobre todo a Ellis, pues empieza a verlo como alguien especial para él y ya no como un niño del que se puede reír a cada rato. Con Coach pasa algo similar, pero sobre todo empieza a verlo como un líder que los ha guiado y animado en los momentos más difíciles. Con Rochelle... miren, si no fuese por el shipeo que hay entre Ellis y Zoe, este sin duda sería mi favorito. Tienen una química bastante buena, casi natural. Además de que esta es la única relación que de verdad se desarrolló en todo el juego. Se nota a simple vista que ellos sienten interés por el otro, que si no fuese porque no sabemos qué pasó con ellos al final del juego, quizás se hubiesen quedado juntos en un lugar alejado de la infección. Nombre real: Nick Dillon. Edad: 35 años. Género: masculino. Especie: dios/humano. Nacionalidad: estadounidense. Arma preferida: la M16 y la sartén. Estatus actual: desconocido. Espero que este video les haya gustado. Recuerden que me pueden seguir y apoyar en Patreon para recibir beneficios exclusivos como algunos videos antes de tiempo, participar en los directos de manera exclusiva y participar en las votaciones para elegir un video al mes. Te lo agradecería bastante si me apoyases para mejorar el canal en todo sentido.
Bien, empecemos con los saludos. Un fuerte abrazo y un saludo para Master Sword, Tent PWC, Cretux, Miguel-A-DB, Dario Aguilar, Mario Díaz X, Dante-4667, Maxi557, Jugadores321, Cristina Salva Pérez, Diana Melissa Michola Saavedra, Miguel, Russell TJR, Jacqueline Villalpando, Umbrella Corporation, Calcetín Sudado HB, Jesús Ignacio, Iván R.S, El Janov 2.V, DBA2K15, Jab Gamer, Harold LOL 495, Steven 224, Carolina Hernández, Chico-Aborguesa 57, Len y Ring, Josué CB3, René Olivares, Dayel Chino 2.V, Señor Palitos Locos, Arles El Capo FDLC, Jair de la Torre, El Radias, Joana Ramírez, Real Nox, El Scary YouTube, Denis Rolando Chata Yucra, Yoshi Crowbar, Mauricio, Juan Sánchez, Fer TGM, Marcelo S-P, Ángelo Rosales Pulache, Drácula Pro, Lortus Paredes, Sanders Villalba, El Perro Cojo, Life Blaze, Pascual López, Boron Verde, Yuki, George Gamesa, Tomás YouTube 6, Mauricio Jesús y Limaco Aguilar, Asi Pineda, Eilex, Edmundo Andrade, Facundo Chávez, Luis Ángel Berrocal Quispe, José Moreno, Hellcat 97.0 Loquendo, Alexis Vega, Yago 2.V, Dan Sub-Gameplay, Chopi 107128 Sub-Bajo, Spike YouTube, Cristian Ramos, Galver, Irving Cruz, Ale Future, Kevin Labardo, Harold Loquendo, Andrea Alay Barrios, El Marqués, Giovanni Guillermo, Jason JD, De Unya, Alejandro López, El Canuto Games, Fernando Enrique, Eduardo Jurado, Defecito, Juan Carlos Isla Condori, Víctor Lara, Frank Santoni Estela Esquén, Frank VD, Dani Ro, Dividual, Manuel Hernández, Tiani Millares, Abimot Sales, Gesen, Matías Zetad, Hitler de Dios, Christian I Am Fine, Jats Kerstai, o no sé cómo se diga, Kisa 2023, Esu Ortega, Víctor Ramírez, Luis Bedoya 1152, Eliel Santos, Jesus XD, Choque de la Rosa, Giz, Game Danny, Juice Retro Life, Sark Zapata, Fernando Pavela, Easy, Finn Cheese, Yamiles Loquita, Sweet-S, Karen Ramírez, Estela Cabreara, Monster 190, Abraham Martínez, Random JD, Braulio Banda Núñez, César Guillolain, Mati Bato, Sharon Urchuaranga, Thanks You Next, Yoshi JJ y por último a Zeni IT. Si no viste tu nombre aquí, no te preocupes, haré otra publicación donde podrás comentar con el hashtag SalúdamePendejo si quieres salir en el próximo video. Y a los que ya saludé, no sean malos y dejen que otras personas comenten. No olvides seguirme en mi página de Facebook, suscribirte a mi canal de YouTube y unirte a mi servidor de Discord. Nos vemos en otro video, buenas vibras para todos y adiós.